Bueno, luego de una demora de varios días, el gobierno de Cuba admitió 26 fallecidos en el hospital psiquiátrico de aquí de La Habana, en la zona de Mazorra. Pero luego de intensos rumores en sentido contrario, hemos llegado a la conclusión de que los muertos pueden haber sido entre 40 y 50. Lo que pudimos comprobar que solamente en un hospital general al cual enviaron pacientes psiquiátricos que estaban muy delicados o que quedaron en un mal estado de salud debido a la situación de hipotermia y desnutrición, pues en este hospital al que me refiero, Julio Trigo, en la zona de Arroyo Naranjo, en esta capital, ingresaron a 14 pacientes psiquiátricos y de los 14 murieron 12. Y situaciones parecidas se alegan en cuanto a otros hospitales generales. El mecanismo empleado por el gobierno fue trasladar a muchos pacientes psiquiátricos que no murieron en las primeras horas hacia hospitales generales donde muchos de ellos fallecieron. Ese es el contraste entre la cifra que admitió el gobierno al principio y la realidad que hemos tenido días después. Bueno, nosotros calificamos el fallecimiento este sin precedentes, porque nunca antes en la historia de la República habían muerto tantos pacientes psiquiátricos o de otra índole, como si fueran moscas prácticamente, en tan breve tiempo. Y lo hemos calificado como negligencia criminal. El gobierno pues está manejando extraoficialmente que concurrieron muchos factores, pero parece que las motivaciones dominantes fueron insuficiente alimentación, frío intenso, desprotección ante el frío y mucha negligencia de parte de los responsables.